¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos, aquí en Déjate Historias Televisión. Hoy os traemos al programa un invitado muy especial. Bueno, teníamos ya muchas ganas de que viniera, aunque nos ha dicho que puede rellenar 10 horas de programa. Ya hemos dicho que tenemos 25 minutos, pero le invitamos a que vuelva. Recibimos en plató a José Antonio Arizaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, encantados no, no, de encantado yo. A mí me gusta tenerte mucho aquí. Todo esto que sea. Y además, bueno, normalmente eran más protagonistas tus jugadores que tú de la noticia, pero bueno, comentabas antes de entrar que bueno, que últimamente te están llamando para un montón de cosas. Bueno, sí, hicimos hace poco con Informe Robinson un programa sobre Petrovic, coincidiendo con, me parece que era el 25 aniversario de su muerte, y ahora pues se le ha ocurrido que Sabonis. No coincide con nada, pero vamos, y Sabonis, y bueno, pues sí. Y hemos empezado, ayer me he movilizado, que no lo he encontrado, porque lo primero que es que este te dé autorización. Yo creo que sí, está más suave ahora. Y entonces irían allí a grabarle y yo luego contaría la batalla. Bueno, cuéntanos, porque bueno, mencionabas a Petrovic y a Sabonis. Vemos a Petrovic ahí entre, bueno, entre una de tus ocupaciones, aunque eres periodista, pues bueno, el tema de la representación de jugadores y de traer a jugadores en un momento como el que fue entonces, de la talla de los que has mencionado. ¿Cómo quieres que te lo cuente? ¿Cómo empieza o cómo es? ¿Cómo, O cómo, empie cómo empieza un poco tu... Bueno, mira, en tú eres realidad, periodista, pero ¿cómo empieza, bueno, a surgir pues la opción de muy traer a todos fácil, estos es jugadores? por mi relación con Antonio Díaz Miguel, seleccionador nacional. Yo tengo muy buena amistad y Antonio Díaz Miguel, pues cada vez que viene una selección o viene un entrenador famoso, lo recibe en su casa. Y entonces siempre me llaman, porque a Antonio nos gusta estar solo. Y entonces, oye, que va a venir Gomelski, ven a 20, presenta a Gomelski, y trae caviar además, y lo vende barato. Y oye, va a venir Mirko Novosel, que juega la Cibona, que tal y que cual. Y durante varias, o sea, esto se reproduce una o dos veces al año, y yo pues aprovecho la coyuntura y entablo cierta relación con ellos. Pues un día les llamo para jugar, para que vengan con sus equipos, y ahí viene todo. Hay una cosa, como dicen ahora, una cosa lleva a otra. Les llamo, les traigo, oye, y veo que, claro, Nico Novosel es el rey de la Cibona, que tiene los mejores jugadores de lo que se llamaba la antigua Yugoslavia, y Gomelski es el amo de Rusia en el aspecto de baloncesto. Y en Informe Robinson en Movistar Plus sí que te pudimos ver, bueno, hablando un poco de Petrovic, pero al final, bueno, dentro de esa inmensidad del programa fue aspectos muy puntuales. Entonces, bueno, sí que te vemos aquí en una foto te veíamos en una foto con Petrovic, que quizá, bueno, es uno de los casos que supongo que más te marea la gente preguntando por este tema, pero bueno, comentabas la buena relación que tenías con la Cibona y cómo empieza a surgir un poco el tema. Y lo que suponía en ese momento traer a España a Dražen Petrović. Hombre, Petrović es la estrella de la Cibona y la estrella de Europa. Y claro, cuando yo lo traigo a jugar a España y la gente le ve, pues dice, oye, el Madrid, el Barcelona, ojo, yo quiero, ¿se puede traer a Petrović? Yo pienso que es imposible, pero con dinero no es una imposible casi nada. Entonces hablo con Mirko Novosel, que es... además es como su padre espiritual el baloncesto, y le digo, ¿qué posibilidades hay de traer a...? Muy difíciles, porque hay una ley en Yugoslavia que un jugador internacional, de la rama que sea, no puede salir hasta los 28 años. La ley no lo permite. Eso es un obstáculo, en principio parece un muro que no se puede caer, pero el muro se cae. Entonces, Yugoslavia es muy fuerte en baloncesto, en balonmano, waterpolo, y le quieren quitar a los mejores jugadores. Entonces existe esa ley. Y yo le digo, mira, es que va a ser imposible por esta ley. Bueno, pero insisto con Mirko, bueno, y esto no se puede vencer. Muy difícil, hay que sobornar aquí a Dios, a todo el mundo, hay que pagar, hay que no pagar, hay que pagar. Pues empecemos. Empecemos a derribar obstáculos. Entonces, claro,
yo no sé si eso duró uno o dos años, yo viajé por toda Yugoslavia, viajé por todo, con todas las federaciones, con todo y tal. Y bueno, pues yo al final cuando salía decía, ¿y esto cuánto hay que darle? ¿Este cuánto hay que darle? Iba sumando. Y bueno, pues se consigue. Lo que fue, ¿sabes el informe este de los jugadores de europeos, que no me acuerdo cómo se llama, que permitió que jugaran todos los europeos? Sí. No sé. La ley, ¿cómo se llama? La ley que permitió que los europeos pudieran jugar como nacionales en cada país, sí. Fútbol, hablo de fútbol. Sí. Pues un tío que se movió y consiguió que un irlandés o un italiano pueda jugar en España como europeo y no ocupa plaza de extranjero. ¿Te acuerdas de la ley? Sí, no recuerdo el nombre, pero... Bueno, pues bien, pues en esto pasa lo mismo. Que intentamos, se consigue, pero se produce un problema terrorífico. Aquello es un escándalo monumental, porque no se puede salir con 28 años y sale con 21 o con 22. Claro, la reacción inmediata son los otros deportistas, el waterpolista, claro. El de balonmano, que dice, ¿y yo qué? ¿Y esto qué pasa aquí? Y por eso digo que tengo que pasar un día la factura, porque entonces aquello al año se va a ir abajo. Y entonces se permite a los jugadores, cuando acabe su contrato, mediante un pago de una cantidad al club, que todos los jugadores internacionales de la disciplina deportiva que sea puedan salir. Y ni tengo la ley a mi nombre, ni me han pagado, pero bueno. Entonces tendrás que ir en algún momento ahí. No, ya es tarde para la deuda. No, pero te quiero decir que aquello fue terrible, porque te digo, además tú, países comunistas cerrados, que el único medio era el soborno, claro. Y se tumbó, pero claro, la ley duró, o sea, un año. A raíz de salir Petrovic, los jugadores empezaron, dijeron, ¿esto qué es? ¿Y cómo, durante ese proceso, cómo se va fraguando tu relación con Petrovic y también, qué suponía en un contexto así también tratar con un jugador y una persona como era él? Bueno, yo seguía la relación porque aparte de esas negociaciones que damos por fuera, yo la Cibona lo traía todos los años a jugar. A España la jugaba. O sea, jugaba el torneo de Puerto Real, famoso, y hacía una gira por toda España todos los años. O sea, que yo convivía todos los veranos, pues casi un mes con él. Porque además en aquella época yo podría haber jugado un partido diario. Tenía peticiones, lo que pasa. Yo no me atrevía, los jugadores estaban quemados ya con Novosel, porque Novosel para sacar dinero, oye, que tengo mañana, además claro, es muy difícil coordinar que juegues mañana en Cáceres, en Badajoz y en Mérida, ¿no? Te dicen Cáceres, Bilbao, Sevilla, Murcia, un lío enorme. Los jugadores andaban con unos cabreos terribles. Pero, claro, yo tengo un roce con él todos los días y tal. Y nada, le digo, vamos a ir. Y él dice, él quiere ir al... Quiere venir a España, le empieza a encantar España. Porque claro, hay otras posibilidades, como son Grecia en aquel momento, pagaba mucho más que Europa, que España, perdón. Y bueno, él no, dice que quiere venir a España, y bueno, pues a España. Ya una vez que tenemos el permiso de las autoridades, pues viene a España. Lo que pasa es que luego se enfolló en más cosas, como tú bien sabes, ¿no? Sí, eso te iba a decir, porque bueno, se dice pues, el tema del Barça, el tema del Madrid, bueno, todo el... Yo entiendo a Aito, porque le conozco a Aito, además, Aito es un ser muy especial, que, no, que le gusta la disciplina, el orden y que se hace lo que yo digo, aquí no hay anarquía. Y Petrovic es un jugador anárquico, que no le encaja en sus sistemas, aunque luego ha dicho que es que sí, no sé qué, que sí era para dentro de 2 años y tal. Yo le comprendo y le respeto, además. Y Aito no quiere a Petrovic. Y viene la lucha entre el directivo de la sección, que quiere a Petrovic, pues como es lógico, y Aito que no, que dice que no. Y puede Aito. O sea, yo hablo todos los días con Salvador Alemany, un gran personaje, la vida política y en la vida industrial es un hombre importantísimo, una bellísima persona, y va alargándome, Arizagada a mediodías, y en un momento esto no puede ser, ya, tienes razón. No, él me dice, yo entiendo que ya no puedo, se puede alargar esto más, y te digo que no puedo fichar. Y nos ha fichado por ahí todo.
que además no es una crítica, porque Aitor lo que quería, no quería, él pensaba que iba a venir un jugador anárquico y que iban a jugar todos para él y que el juego quedaba así. Y no lo quiso, aunque luego adujo otras razones, dijo que no, que el contrato era para dentro de 2 años y que se alargaba, pero no, ya es esa y muy respetable además. Y entonces, pues claro, te falla el Barcelona, pues dices, el Madrid siempre lo quiere. Y yo conocía mucho a Mendoza y le llamé a Mendoza. Y le dije, mira lo que pasa. Y dije, soy sincero, iba a ir al Barcelona, pero están dándome vueltas y tal. Dije, créelo mañana. Mañana se hace el fichaje de Petrovic por el Real Madrid. Y con Petrovic, bueno, siempre ha recibido muchas críticas su figura, bueno, ya sea de los más aférrimos seguidores que están muy detrás de él o gente totalmente contraria, pero bueno, una persona que le ha conocido tanto como mira, tú en el trato, ya no hablo del Petrovic jugador, que bueno, mira, eso se veía en la cancha. He sido muy crítico con él y te voy a poner un ejemplo. Cuando el día que tiene el accidente, yo estoy en Castellón con una selección americana, universitaria, jugando un partido con la selección española. Y me llama Manuel Saucedo, director de marca, y me dice, ¿sabes? Se ha matado Petrovic. Oh, quedó horrible. Y me dice, hazme 6 folios o 7 folios. Yo le escribo 6 o 7 folios y me llama, oye, esto es una burrada, ¿cómo le atacas? Y, hombre, siempre de los muertos se hablaba bien. Lo que está bien lo sabe todo el mundo y te lo cuento, pero tenía muchos defectos. Y entonces le cuento y me dice, ¿quieres que salga así? Y yo, ¿qué me has pedido? Yo te cuento lo que es. Que es un poco duro, ¿no? Y que viene a esto a cuento de la pregunta que me haces. Él era un jugador que no tenía simpatías con sus compañeros porque era muy egoísta. Era muy egoísta en todo. Le admiraban y le querían porque te ganaba los títulos. No sé si el ejemplo Ronaldo podría valer, equivalente al fútbol, no lo sé, que no tenía simpatías, pero era el que decidía. Pero él era un hombre muy egoísta, no era un hombre. Los jugadores, sus compañeros no le querían, o sea, no le querían. No, tenían, hablabas con ellos y es que este siempre se. Porque tienen en cuenta que a la sombra de Petrovic, empezando por su hermano, al cual oscureció totalmente siendo un grandísimo jugador, mejor tirador que él, de 3, eso lo he visto yo, grandísimo jugador, y su hermano quedó en nada, en nada. Un Zetisanin que fue después descubierto, un Chutura, jugadores que había magníficos, estaban ensombrecidos por él. Y claro, los jugadores también querían destacar porque eran buenos, pero ahí Petrovic ganó, la cibona de Petrovic, claro, eso molesta, eso molestaba. Y él no procuraba que eso se disimulara, él jugaba y además era su estilo de juego y era muy bueno y te ganaba los partidos, pero a los jugadores, a sus compañeros se creaba inquietudes y problemas. Entonces era un hombre, no era un hombre muy común, o sea, de comunicarse, era un hombre de no salir, cuando tenía novia salía con la novia, pero si no, no salía, se quedaba en casa o iba a entrenar, era un hombre de muchas relaciones. Buena persona, muy buena persona, eso sí, pero no era un tío que despertara fuera del campo expectativas, o digo, pues este es un buen amigo, vamos a ir al cine con él, no, huía toda la relación. Entonces, claro, te quería preguntar un poco, bueno, las dos diferencias, digamos, que vemos, bueno, del Petrovic jugador y de Petrovic fuera de la cancha. Yo no sé si, bueno, fuera de la cancha o que tuviese que ver con las cosas de baloncesto, ¿tuviste algún momento de roces? Porque siempre, bueno, siempre se dice del carácter en general del jugador yugoslavo y en este caso, pues quizá. Yo tengo que ser más muy sincero, yo tuve un roce con él porque él se marchó a Estados Unidos y me dejó una nota y un dinero. Dinero que le devolví. Yo le había hecho un contrato con Winston y le acababa de dar un dinero que le pagaba a Winston. Entonces me dejó una nota, lo siento mucho, ya hablaremos, me voy a Estados Unidos. Tenía el billete cogido y se marchaba a la NBA. Y claro, yo, sobre todo el hermano, yo con el hermano tenía una relación estupenda y la sigo manteniendo. Le dije a mi hermano, digo, tu hermano es un guarro y un cerdo. No me he portado, porque a mí me parece muy bien las cosas, pero me dice, oye, Arizaga, mira, tengo una cosa de la NBA, mañana me voy. Además, se la podía haber hecho yo, se la podía haber hecho, no se buscó, se la arregló todo para marcharse.
me pareció mal, ¿no? No hemos estado juntos y incluso si no llega a tener accidente hubiera vuelto conmigo, estábamos a puntos. O sea, cuando vino a España, vino para un, cuando se mató, vino a jugar un torneo en Alemania, torneo, y luego Campeonato de Europa en Alemania, y luego yo le dije, tengo hecho, si, si vienes conmigo te llevo a Olympiacos con un buen oficio. Me dijo, al Madrid, digo, al Madrid no te puedo pagar lo que quieres. El único que te puede pagar ahora es Olympiacos, ¿quieres? Hablamos. O sea, yo le perdoné, como es lógico, ¿no? A tener un rencor y tal, pero me sentó muy mal porque dije, tú, si tú me conoces a mí, si tú y yo no he firmado un papel contigo, ni tengo ningún papel ni nada, que eso no vale para nada, ¿por qué haces esas tonterías? Porque era, no era un chico maduro. Y yo me cabré mucho, pero luego, pues, la verdad es que luego seguimos teniendo relación. Y la prueba es que él seguía viniendo, venía a España algunas veces a pasar unos días y eso. Y yo sobre todo con el hermano, y dije, tu hermano, ¿no? Me dijo, no, tienes razón, ya hablaré yo con él. Y dije, ¿qué vas a hablar? Y de hecho ya el crimen está cometido. Claro. O sea, que te quiero decir que sí, yo tuve... Pero vamos, roces con él no, porque era un tío que se dejaba llevar muy bien. Era muy bien. Y no quiero, bueno, como decíamos, 25 minutos se nos hace muy cortos y no queda mucho, por eso, bueno, aunque te he dicho, ya te diré. Yo te agotaba, voy a agotar 10 días. Sí, sí, por eso te digo, bueno, ya te invitaremos por si te apetece que vuelvas otro día, pero no quiero que se acabe el programa sin que hablemos de Sabonis, que, bueno, lo mencionábamos al inicio, que, bueno, que bueno, en una época de baloncesto como fue esa en España, que bueno, que se juntaba, por un lado, que tú eras el que había traído a Petrovic y encima el que trajo a Sabonis. Bueno, si recuerdas mis primeras palabras, te dije, yo en casa de Antonio Díaz Miguel conocía a los dos personajes más importantes del baloncesto en Europa, sí, que eran Mirko Novosel, alias Yugoslavia, y este, ya lo diré, el ruso, ¿no? Coño, que no me acuerdo de su nombre, a ver, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Sí, hombre, sí, Gomelsky, perdón. Gomelsky. Gomelsky. Gomelsky, que era el amo de Rusia. Era militar, además, era general y era tenía el poder. Y lo que te digo, una cosa lleva a otra. Cuando se acabó el asunto, pues vino el asunto Sabonis a través de Gomelsky. A través de sobornos, a través de dinero, eso era más difícil. Porque había que pagar a los lituanos, a los rusos, a los no rusos, a todos. Todos querían comer. Hay una escena... Yo la retraté en una revista que hacía un periodista de Málaga que murió, que le escribí. El fichaje suyo yo le llamé el camarote de los hermanos Mas. Porque el fichaje se hizo en Zagreb durante un campeonato de Europa. Y en mi habitación éramos 17 personas. El presidente del Valladolid y yo, los dos únicos españoles, que no entendíamos nada de lo que se hablaba. Y luego en la puerta... como 20 periodistas, cada 10 minutos, qué pasaba, qué no pasaba. Y fue muy divertido. Yo dije, el camarote de los hermanos Mas. Éramos 17 personas en una habitación pequeña, normal, de un hotel. Y allí se fragó y se hizo. ¿Qué quieres más de sabor? Sí, no, saber un poco, bueno, en el momento que llega aquí a España, porque, bueno, supongo que además también... todo el mundo apuntaría tu nombre, o sea, por un lado nos estás contando cómo llegas a estos jugadores, pero desde aquí a España decían, bueno, este hombre que trae a Petrovic, que trae a Sabonis, y bueno, ¿qué supone dentro del baloncesto español la llegada de un jugador de Sabonis en todos los sentidos? ¿Sabonis, sabes a qué equipo venía? No. Al BBVA. Eso es lo más divertido que hay. Pero Antonio Martín, que fue directivo de la sección del Real Madrid, el baloncesto, era el presidente del club BBVA, que jugaba en Villalba. Le patrocinaba el BBVA. Y un día me llama y me dice, Arizaga, tengo que dar un golpetazo. BBVA, como es lógico, tiene mucho dinero y quiere, puedes traer a una figura extranjera para el equipo. Digo, ¿de qué tipo? Lo alto más posible. Hablo, y le llamo y le digo, ¿puede venir Sabonis? No, no, imposible. Puede venir Sabonis. Me convenzo, le hablo de las cantidades y tal, y entonces me pasa como en el Barcelona, he vivido la misma ruta. Puedes esperar 10 días, puedes esperar 15 días, puedes esperar un mes, pues dos.
el BBV no se decidía, era una cantidad enorme, claro, no sé si tenía sentido aquello para jugar en el Villalba. Y entonces me dice, no puedo con él. Y entonces, pues, buscamos otro equipo. Y sale el Forum. Sale el Forum Filatélico, que yo creo que se arruinó. Sí, igual una de las cosas fueron esa. Para la gente no me vayan a pedir cuentas. Pero vamos, que fue así, fue así. Nadie me había hablado nunca de Sabonis, ni de cosas de esas. O sea, pensaban que eran imposibles. Pero ya te digo que no había nada imposible. Con dinero allí no sabía, no había nada imposible. Fíjate qué curioso que pudo jugar en el BBVA. Porque el BBVA debió estar dándole muchas vueltas. Porque claro, para él era un golpe enorme, ¿no? A jugar a Sabonis. El equipo era muy flojo. Pero al final dijo que no. Y con el, bueno, con el paso de los años, después de traerle aquí, ¿qué contacto seguiste teniendo con Sabonis? Yo poco, porque yo soy muy vago. O sea, a mí ir allí a por él, pelear, sobornar, esas cosas me encantan. Pero luego el día a día de seguirle y Sabonis, hay que seguirle muchísimo, sobre todo porque tuvo una lesión importante, entonces se lo dejaba a mi socio, que se ocupara de él. Y yo, un día me dijo, tú eres mi agente, me dijo en Palencia. Me dijo, ¿por qué? Me dijo en broma, porque como nunca te veo, ni me llamas. Digo, hombre, a ti no te gusta que te llamen al teléfono y nada, yo sé que para las cosas bien, sé que va todo, cobras, estás mejor la pierna y tal. Bueno, pues alguna vez llámame, me dijo. Pues... Y decir que no tenía mucha relación con él, hombre, siempre he mantenido, pero poca. Ahora, por ejemplo, pues cuando le llame, le diré, oye, ¿me conoces? ¿Te acuerdas? Sí, lo he visto después. Pues José Antonio Irízaga, como decíamos, estos 25 minutos se nos quedan cortos, pero hablaremos para que puedas volver a contarnos más anécdotas. A mí me encanta. O sea, como ahora no escribo ni eso, me encanta. O sea, que no hay ningún problema. Invitado estás, muchas gracias. A ti, las gracias. Gracias. Y gracias a todos vosotros. Ya sabéis, esto ha sido Cuna de Talentos en Déjate de Historias Televisión.